vamos a revivir los mejores momentos de este juego entre Chile y Venezuela. Chile que tiene que empacar su maleta, Venezuela que el miércoles estará enfrentando a Paraguay en la segunda semifinal. Ahí veíamos el gol de Osvaldo Vizcarrondo, obviamente es una jugada que se trabaja durante la semana, pero el centro de Arango notable, ¿no? La técnica de Juan Arango de zurda para dejarle eso en la cabeza a Osvaldo Vizcarrondo, y muy bien también Vizcarrondo cuando movió su cabeza. Contemos las de Chile, las clarísimas, como esta, la primera. Remate que reacciona de zurda con la mano zurda el arquero Vega. Las clarísimas vamos a contar. Dos. El remate de Mauricio Isla. El centro era de Suazo. Vega no podía hacer nada. Y Sichero que la saca. Ahora Humberto. Se voltea. Pelota al palo. Tres. Ahí está. El chupete que se voltea. Y fuerte arriba. Tres. Alexis Sánchez. Entregando para Suazo. Valdivia. Cuatro. Pelota al palo. Clara. Centro, Medel, increíble lo que se encuentra Vega en el camino. 5. Este es el gol que entró con rebeldía, ¿no? No fue claro tampoco. Entró un poco con rebeldía, un golazo de Humberto Suazo. El goleador que juega en el fútbol mexicano. Ahí está. La celebración del chileno. Luego la jugada que pone arriba otra vez a Venezuela. El disparo de Juan Arango. Mucha gente estorbando la visión. Bravo que da el rebote. Y Sichero que puntea para poner arriba al equipo venezolano. Suazo nuevamente. Dispara. Y esta también es clarísima. El remate de Valdivia. Y 6. Llevamos clarísimas, no aproximaciones, no. Jugadas de gol prácticamente o en el palo o sacadas de la raya. Ahí está la repetición. Sichero ya lleva 2 de estas. Ahora una para Venezuela que obviamente aprovechó. Se demoró en el toque. Si él la toca en vez de controlar, es gol de Venezuela. O por lo menos deja Cejas en posición anotadora. Se demoró mucho.